A ver, vamos a ya. Hola Marcela, también te saludo. Hola. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos los nuevos y gracias por estar los que siempre están a lo largo de algún tiempo, algunos años que nos estamos viendo en estas charlas. Hoy le vamos a dedicar el tiempo a la Sacra de San Michele, que es un monumento muy importante que tiene el Piemonte en el norte de Italia, digamos, comenzando los Alpes italianos como si cruzáramos hacia Francia, ¿no? Es un elemento, es un monumento muy importante. Yo hacía mucho tiempo que tenía pendiente una visita y bueno, en las últimas semanas hice un viaje con mi hijo. Muchos que me siguen en Facebook vieron. Fui con él, va a recorrer Italia, a ver otras cosas. Y yo en particular, como en general íbamos a ver lugares que yo ya conocía, pero que me gusta volver, incluí algo como una especie de regalo, que eran dos cosas: el pueblito de mi abuelo y la Sacra de San Michele. ¿Por qué la Sacra de San Michele? Bueno, este arcángel, ustedes saben que es el encargado de dominar, someter a estos ángeles rebeldes que se transforman en diablitos. ¿No es cierto? La divinidad le encarga que sea él el que los domine, no que los mate, sino que trate de que recapaciten, de que acepten la ley de la divinidad y que vuelvan a incorporarse como ángeles buenos, ¿cierto? Entonces él, finalmente, con uno de ellos, el Satanás, tiene una batalla, lo domina y, digamos, en la estocada final, con su espada, traza sobre la tierra una línea que se llama la línea sagrada de San Miguel. Uno puede decir, bueno, ha sido casualidad esto, en los tiempos, en el siglo V, VI, X, no había elementos como para poder organizar estos monumentos en una línea. La cuestión es que la línea existe, los monumentos están y se fueron construyendo a lo largo de los siglos sobre esta línea. Algunos los conozco, otros me faltan, pero los más importantes los he visitado y cada uno ha tenido una particularidad. Incluso si ustedes recuerdan, yo siempre menciono el Mont Saint Michael en Inglaterra, no el de Francia, sino el de Inglaterra, que se hace más o menos en la misma época y por los benedictinos. En ese lugar uno se encuentra con una capilla muy sencillita y hay una imagen del ángel que a mí me hizo reflexionar mucho. Ustedes se acordarán que era el ángel que domina al demonio, pero a su vez le ofrece la mano como una invitación a la redención, ¿no es cierto? No es que lo quiere mandar al infierno directamente, no, no. En esa estatua, incluso con una interpretación del artista, ¿no? En ese caso, con quien yo me comuniqué después, averigüé quién había sido el artista y hablé, y ella me dijo que había sido su inspiración, que a ella le parecía que el mensaje de San Miguel era un mensaje que no dejaba sin oportunidad a la redención, a arrepentirse. Entonces, está ofreciéndole la mano.
En este caso, en la sacra, vamos a hacer una visita a la sacra, vamos a ver distintas cosas y al final vamos a ver un elemento que es muy importante y que yo me sorprendí. Es una estatua del ángel hecha por un artista italiano que se llama Paul Moroder, de la zona de Bolzano, o sea, en Italia, lindando con Austria. Y este hombre, que se ha especializado en ángeles, así, participa de un concurso que se hizo hace 10 años atrás, y él lo gana merecidamente porque no solamente tiene un aspecto muy llamativo como para poder desmenuzar lo que este ángel nos quiere decir, sino que lo hace con unos elementos impensados que hay que descubrirlos. Por ahí nadie te lo cuenta, pero vos lo ves, es una estatua que tiene tres elementos. La más importante es la del ángel, pero hay otros dos elementos y un tercero también que llama mucho la atención. Eso va a ser un poquito el postre del relato. Yo le cuento que mi llegada al monte Pirquiriano, que se llama, no fue fácil. Estábamos en Milán con mi hijo y vino de Madrid un amigo con otro amigo, dos amigos más. Entonces decidimos por un día alquilar un auto para ir a la sacra. Bueno, ellos, estos dos muchachos, estaban solamente ese día en Milán y tenían pendiente visitar el Duomo, algunas cosas que no conocían, pero muy dispuestos a este objetivo mío que era poder visitar esto. Ustedes saben que el auto se nos descompuso en la ruta cuando íbamos camino a la sacra. Yo digo, no puede ser. ¿Cómo se va a descomponer un auto que al tirar? ¿No? Bueno, el auto no tenía fuerza, no tiraba, paramos en una estación de servicio, empezamos las gestiones, y bueno, yo veía que el tiempo pasaba. Quería que mi amigo tuviese tiempo de volver a Milán y ver la catedral, que para él era importante, porque al otro día de la mañana nos íbamos a Venecia todos. Bueno, el tiempo pasaba, todos estos trámites traen demora. Y yo ahí en la soledad, yo digo, bueno, invoco al ángel y pido su, digamos, su protección, su protección ante, digamos, los diablitos que podían estar influyendo, ¿no? Que siempre están, no es que porque él se peleó con un Satanás y lo mandó al infierno, se terminaron los satanases. No, siguen habiendo, están por ahí, o sea que San Miguel es un ejemplo de una continuidad, ¿no es cierto? Es una propuesta religiosa, pero que tiene una continuidad. No es que una vez a este diablito lo mandaron al infierno y se terminó todo. No, incluso en la estatua que tiene en la puerta tiene una actitud vigilante. Él está atento a lo que pueda pasar, como uno, ¿no es cierto? A protegerse, a ver de. Yo digo, bueno, el destino que no podemos llegar, no podemos llegar. Diría mi maestro, porque a veces uno programa, pero no puede llegar. Algo le pasa porque no es el tiempo, porque no estás con las personas indicadas. Eso es muy importante. Ustedes se pueden imaginar que yo estaba con tres personas, una mi hijo y dos amigos. Yo todo eso lo pensaba, digo, por ahí yo tengo que venir solo, no tengo que venir con toda esta gente, por ahí, bueno, no sé. Perdimos como 4 horas, pero llegamos. Es como el libro de El alquimista de Coelho, que yo digo que es lo mejor que escribió. Él dice que todo caminante que va buscando su destino tiene la suerte del principiante y tiene que enfrentar la batalla final. Yo digo, bueno, esta era la batalla final. Había que hacer toda la gestión. Bueno, nos llevó 4 horas, pero bueno, tuvimos que ir a buscar otro auto a otro lado, en fin, nos dieron otro auto y llegamos una hora antes de que cerraran allí. Así que bueno, digamos que la protección del ángel en la batalla final fue efectiva y pudimos llegar
a este lugar tan conmovedor. Vamos a ver también las vestiduras que tiene el ángel y cómo se construye esto, ¿no es cierto? La sacra tiene una historia de construcción muy particular. Él aparece, digamos, él pide a un obispo que le hagan una iglesia ahí arriba. Resulta que el obispo ve que durante el día llevan piedras al monte y a la mañana, cuando él se levanta, las piedras están otra vez en el mismo lugar, como si volvieran para acá. ¿Cierto? Entonces, le molesta todo eso y una noche dice, me voy a quedar despierto. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces, tiene una revelación donde hay unos ángeles que le devuelven la piedra, y le pide a él que en ese lugar no la construya, sino que la construya en otro lugar. En síntesis, ese es el origen, donaciones de gente muy rica, el origen de esta abadía, que hay quien dice que Umberto Eco se inspiró para hacer su famoso libro. Es cierto que cuando uno ve la película, por lo menos, El nombre de la rosa, lo que ve de imagen es igual a la sacra. La sacra, primero que se ve de todas partes, está frente a un valle muy profundo, muy hermoso, se ve de todas partes. Uno está por abajo y no hay impedimento con ver, porque la montaña está limpia y arriba, formando ese triángulo final como la cabecera del monte. Y entonces, bueno, ahí este hombre comienza la construcción, los benedictinos la van completando hasta que un día deciden dejarla y en el 1830, en el siglo XIX, pasa a los rosminianos, creo que se llama, de San Rosmino. Es una congregación no tan conocida, pero ellos se hacen cargo. La cuidan, la mantienen y son los que hace 10 años atrás organizaron este concurso para este lugar. O sea que la llegada no fue fácil, fue un poco complicada, pero valió la pena. La llegada a los monumentos que están en las montañas siempre son emocionantes. Y hay una cosa que yo destaco del ser humano, ¿no? Mi hijo me decía que no tiene nada que ver con esto. Mi hijo se dedica a la actividad física, es un profesor de educación física. Pero me dice, papá, ¿por qué será que todo lo hermoso está arriba y antes de llegar hay que hacer un esfuerzo para subir? Yo dije, maravilloso. Es como que se dio cuenta. Que esa felicidad, esa alegría, eso que te inunda cuando estás arriba de la montaña, pasa después de un gran esfuerzo. En el caso nuestro, la angustia de no poder llegar en el horario. Después el esfuerzo físico, porque hay que caminar hacia arriba 800 metros, después hay que subir una infinidad de escaleras. Uno llega a la iglesia y después de la iglesia uno sale a una especie de playón celestial, diría yo, donde tiene todo un panorama del valle, de las montañas. Era un día con un poquitito de niebla, pero era un día hermoso, un día de sol. Y uno tiende, yo creo que cuando nos dejan suelto en la altura, uno tiende a abrir la mano, ¿no? Incluso hay una foto de mi hijo que se quiere sacar y me dice, sacame, papá, y abre las manos, ¿sí, no? Como que está arriba en todo ese esplendor. O sea, estas construcciones, esta presencia del ángel acá, tiende a esto, ¿no? A esta apertura, a esta incorporación de esa cosa celestial que uno ve. No hay otra descripción. Uno llega y está en contacto con la altura. Hay un montón de detalles donde podemos leer esta cuestión de las alturas. Pero arriba es arriba. El monte está arriba. San Miguel por lo general está arriba.
Uno va al de Francia y lo ve allá arriba, en la cúpula tiene una aguja, la iglesia, y ahí está un San Miguel dorado. San Miguel siempre tiene un lugar por arriba porque está como supervisando, como vigilando. Vamos a ver ahora con fotografías todo el recorrido y lo que uno puede ver y contarles de lo que uno ha visto. En síntesis, para mí la sacra significó el encontrarme con esta cuestión de San Miguel. San Miguel es un ángel, un personaje de toda esta historia que a mí en lo personal me conmueve. Me conmueve mucho por todo lo que significa y por todo lo que hace. Y créanme que lo vi, ese San Miguel para mí, que hace determinadas cosas, lo vi reflejado en esta escultura. O sea, voy viendo esculturas, modernas, que son obras de arte, donde los artistas manifiestan algo de la historia, ellos lo interpretan. No es solamente el ángel con las alas que tiene una lanza y domina al dragón o a la serpiente o lo que sea. Como demonio. Es decir, hay detrás de ellos un mensaje, digamos, muy importante. Tal vez el que a mí más me conmovió es esta cuestión de pasar por distintos niveles, uno va subiendo, va entrando a la iglesia y de pronto sale a este espacio y uno respira y uno dice, esto. Ahí uno siente que está en un lugar sagrado, se le mueven esas cosas que yo digo que la iglesia las explota, y sí, como para conmoverte y llegar con tu mensaje, pero es deslumbrante. No tiene, no sé, no tiene comparación con nada, la altura siempre tiene. Y en este caso, que es de una belleza sin límites todo el mundo. Otra de las cosas que vamos a ver y que es importante destacar es la piedra. Es una piedra de la misma montaña y es una piedra rústica. Y uno dice, bueno, hicieron esto, ¿por qué no lo hicieron con como tantos otros monumentos, con una piedra pulida? Entonces uno hace el recorrido, va subiendo por las escaleras, todo es rústico, tiene una escalera que se llama la escalera de la muerte, porque están enterrados algunos religiosos que han trabajado en la sacra. Pero ¿por qué todo rústico? Bueno, yo le doy mi interpretación. Cuando uno llega a la iglesia, propiamente dicho, lo que es el altar, el ábside, no digo que sea totalmente pulido, pero tiene áreas donde la piedra está más trabajada, hay más intervención del hombre, el hombre la pule. Y eso es el símbolo del camino espiritual. Uno es piedra natural. Jesús le dice a Pedro, sobre vos, lo llama, primero le cambia el nombre, ¿no? Le pone Pedro, que es piedra. Y le dice, sobre vos voy a construir la iglesia. Entonces, las primeras piedras son rústicas y a medida que uno camina, hace este camino de evolución espiritual, la piedra se va puliendo. ¿Cuántas veces decimos a una persona, pero este no está pulido, este es rústico? ¿Viste? Bueno, la piedra pulida acá la tiene en el ábside, alrededor del altar, tiene algunas columnas con materiales pulidos, no tiene grandes pinturas, en general se respira una cuestión de piedra, de rusticidad, si se quiere, ¿no? Como hay en San Miguel de Francia, en el de Inglaterra, o en el del Gárgano, que es el del Gárgano es el primero, 490 creo que aparece el ángel ahí. Y ahí no está en las alturas, sino que está en una cueva. Y esa cueva, que es muy impresionante, ustedes se acordarán que en la pandemia muchos se asombraron de que lo sacaron a San Miguel con la espada por la pandemia y lo sacaron de esa gruta en el Gárgano, en la Puglia. Lo sacaron de la cueva esa. Ahí no está en las alturas, sino está dentro. Es muy impresionante. Pero
La altura uno lo conmueve de otra. Vamos a ir viendo las fotografías y cualquier cosa me van preguntando. Vamos a ver, esperemos que hoy hagamos bien el ensayo de la fotografía, que siempre cuesta un poquito. A ver, ustedes me confirman. Ven bien, ¿no? Sí, Bueno, muy bien, muy bien. sí. Bueno, acá les muestro lo que es la familia, la famosa línea sagrada de San Miguel. Este sablazo que deja su huella sobre la tierra coincide con la puesta de sol del día del solsticio de verano, que yo creo que es el 21 de junio, por allí, el día que marca el rayo inicial. Acá vemos todos los monasterios o abadías que forman este famoso camino. El que queda afuera es el de Roma, el Castel Sant'Angelo, que tiene el ángel arriba, ¿no es cierto? También, pero ese queda fuera de la línea. Acá, en el medio, tenemos la sacra, que estaría justo en la mitad entre lo que es el Mont Saint-Michel de Francia y esta cueva en la Puglia, que es el monte que tiene la cueva donde aparece San Miguel. Estos los conozco, y este también conozco, el de Inglaterra, que es el que tiene el ángel que tiende la mano. Este es muy difícil llegar en Irlanda. Hay solamente restos de las casas, pero también ahí San Miguel le pide a un santo irlandés que construya ahí. Y estuvo habitado varios siglos. Actualmente hace varios siglos que está deshabitado. Bueno, acá tenemos una idea de qué es esto, ¿no? Terminando en el Monte del Carmelo, en Israel. Bueno, vamos a seguir. Y acá nos vamos a la Sacra de San Michel. Esto está abajo en el estacionamiento, el monte. Se ve así de todas partes, de noche iluminado, pero de día, a pesar de la tiniebla que suele haber, se ve de todas partes, es muy, muy emotivo, de todo el valle, incluso los días diáfanos se ve desde Torino. Acá lo vemos con alguna nube, con alguna niebla. De todas maneras, tiene una presencia muy fuerte, mantiene la idea simbólica del triángulo hacia arriba. O sea, en este lugar uno se va para arriba, ¿no? Las alturas como que se le abren. No nos olvidemos que San Miguel también es el encargado de abrir la puerta del cielo. A veces tiene una balanza que pesa las almas el día del juicio final. Está para eso, ¿cierto? Y en la escultura que vamos a ver está muy bien representado eso. Bueno, seguimos mirando. Por acá podemos ver la entrada es por este arco y acá uno entra en la escalera de la muerte, donde están los restos de los monjes. Y acá, que no se ve con claridad, está esa escultura tan importante que a mí personalmente me gustó. El lugar estremecedor de belleza, más a mí me pareció que la vista en general es mucho más interesante que el Mont Saint-Michel de Francia, que uno ve el mar, esta textura de rocas y el valle, que las vamos a ver, son mucho más lindas. Obviamente acá hay nieve, hay una temporada que no se puede ir. Esto que vemos acá son los alojamientos de los monjes. El templo propiamente dicho, que es un templo románico que después se le agrega algo más gótico, tiene unos arcos góticos. En fin, los benedictinos
siguieron construyendo. Hay una vegetación muy interesante, hay todo un bosque alrededor. Acá, este es el camino desde el estacionamiento. Uno puede caminar por aquí. Acá vamos llegando. Esto que está medio derruido es la torre de Aldea, creo que se llamaba, que cuenta una anécdota que después la vamos a contar, que es lo que más está en ruinas, ¿no? Las vistas hacia el valle, acá todavía no entramos en el monasterio, es un valle que no es un valle desierto, es un valle bien italiano lleno de gente que vive. Bueno, este es el tramo final. Esto es mirando hacia Torino. Uno puede decir, Torino está por acá atrás. Tiene autopistas, tiene fábricas, tiene, bueno, toda una sociedad como la italiana rica del norte. Acá vemos un poquitito la escultura esta, pero no se ve con claridad, ya la vamos a ver mejor. Bueno, esta es la puerta del Zodíaco, donde desemboca la escalera de la muerte, donde están en sarcófago las autoridades a lo largo de los siglos de este lugar. Y esta escalera que conduce a través de los arcos a la iglesia que está acá arriba. Y después de la iglesia uno sale a ese playón del panorama. Otra de las cosas que marca un lugar en el camino de evolución espiritual es esto. Esta es la roca natural. Esta es la roca que usa el hombre para hacer una pared, que es como una pirca, como las que se usan en Córdoba, ¿eh? Acá como está. Pero de todas maneras, todo es muy, muy rústico. Hay como una evolución entre la piedra natural y la piedra que se ha usado en la construcción. Pero la propuesta es avanzar hacia el pulimiento de la roca. La roca es cada uno de nosotros. A pulirse. Acá vemos la naturaleza y lo que acá, no como un estadio de perfección. Propuesta o como que se tiene como objetivo, sino tal vez mostrando un camino, ¿no? El hombre siempre está en el camino, partiendo de una roca rugosa, tiene posiciones intermedias y va avanzando hacia ciertas piedras pulidas hasta llegar a una estatua en piedra, por ejemplo. Bueno, acá hay algunos monjes de la congregación que están hablando con la gente. Bueno, acá vamos llegando. Miren esto. Esto es el portón de entrada de la comunidad que vive ahí. Que son tres o cuatro monjes. No sé si hay más gente, pero en todas partes dice que hay tres o cuatro. Esto es un portón de hierro, nuevo. Tiene una especie de dibujo hecho en hierro, como representando las llamas, el fuego. Esta es la puerta para entrar. Se abre todo porque por acá entran los autos de ellos. Y acá tiene también, lo tiene a San Miguel. Tengo una foto mejor, ahora lo vamos a ver. Acá. Acá aparece San Miguel. Estos son los arcos góticos que le agregaron arriba. ¿Se acuerdan? La escalera tenía estos arcos arriba. Y ahí está el San Miguel protegiendo. Este es el escudo de los rosminianos. Y acá, hay un pajarito. Ustedes saben que el pájaro, la paloma, la oca, las aves en general, representan a esos iniciados que vienen acá a hacer un camino espiritual o hacer un paso más con esto que yo les decía de pulir la piedra, ¿no?
Y acá está representado como observando. Muy lindo. Bueno, acá lo vemos al angelito, acá estaba la taquilla para sacar las entradas. Distintas imágenes. Muy impactante la construcción bordeando las piedras, ¿no? Ven allí, incluso tienen una especie de balcón apoyado con una construcción, pero apoyado sobre la piedra natural. Y esto, hubo dos carteles que había en ese camino que hacíamos para llegar a la iglesia, que me pareció interesante, ¿no? En el silencio y en la espera, ustedes serán fuertes. En el silencio y en la espera. Este es un lugar de silencio. Está en la altura silenciosa. Es un lugar de soledad. En otra, ahí aparece otro cartelito. Esto es para entrar con respeto, ¿no? Comportamiento y vestimenta adecuada. Sacra de San Miguel. Miren esto. Me conduciré en un lugar solitario y le hablaré a tu corazón. Este es el objetivo de todo esto que venimos hablando, de esta abadía tan interesante, tan linda con la altura, es poder sentirse en esa intimidad solo y sentir esa comunicación con lo divino, con lo superior, con lo que uno considere que es lo divino. Me gustó mucho. Te conduciré a un lugar solitario y hablaré a tu corazón. Pensemos que siempre la evolución espiritual es en soledad, no son en grupo. Uno puede ir en un grupo, pero estas cosas le pasan solo. Yo no puedo pretender que está al lado mío le pase. Por más que lo quieran mucho y no, le pasan otras cosas, ¿no? Bueno, acá vamos subiendo, alguna florcita que hay por ahí. Esto también es interesante. Limpio es más bello. Respetemos la sacralidad del lugar. Han tenido la necesidad de recordarlo, evidentemente. Acá el monje este se estaba despidiendo. Bueno, acá comenzamos la subida. Esta es la puerta donde ingresamos en la escalera de la muerte. Hay un grupo de gente que también va a subir. No había mucha gente, no había una aglomeración, era todo muy cómodo, ¿eh? No sé si era la época o el día, era un sábado, pero la verdad que muy románico. Acá vemos un lugar con piedras más pulidas. Hay otra jerarquía. Esto es más importante o está hecho por gente con otra evolución. Una piedra pulida. Bueno, este es el ábside. Y acá es donde yo le digo que hay cosas que están trabajadas con más detalle con el respecto al pulimiento y otras con menos. Todo esto es muy rústico. Esta es la escalera que va subiendo hasta el piso superior, donde está la iglesia. Y acá esa mezcla de paredes y piedras, muy, muy conmovedora la rusticidad, como si el ángel no necesita más que eso. Es esto como protección donde te encuentres solo, digamos. El ángel te va a comunicar contigo. Y acá vemos la piedra rústica, piedras más pulidas. Miren este,
Esto es una especie de capitel, seguramente con la idea de poner una estatua. Este está escuchando. Bien las orejas como las tiene. ¿Qué les parece que hace? No es un angelito orejudo. Es alguien que escucha, ¿no? Y está contento. Escucha esa palabra, eso que le llega en soledad, ¿no? Miren la imagen desde arriba. Bueno, acá salimos de la escalera de la muerte, vamos al último tramo, donde por acá hay una puerta donde entramos a la iglesia. La iglesia, es muy sencilla, no tiene grandes adornos ni grandes pinturas, tiene algunos cuadros. Tiene una puerta, esto está traído del gótico, con unos símbolos que se repiten las dos puertas, ¿no? Es decir, cuando está cerrada está repetido el dibujo, pero es muy significativo lo que se propone acá. Miren la de arriba. La de arriba tiene la espada flamígera, la espada de luz, de entendimiento, no solamente la espada de guerrera, sino que es una espada de luz para iluminar a ese ser que él va a dominar. Es un ser que no vuela, es un ser que se arrastra, es un diablito, tiene cuernos, y es un ser que está representado así porque se arrastra, está en el plano inferior, está abajo. Esto es muy importante en el bestiario que tiene la iglesia, ¿no? Estos seres son seres que reptan, ni siquiera caminan, no pueden levantarse, no tienen patas. Y después esta otra, que es la parte de abajo, que tiene cosas muy, muy, muy interesantes. Acá, por ejemplo, el escudo que tiene San Miguel es una especie de protección universal. Él está protegido porque está mandado, enviado por la divinidad con una misión y es un ángel que está al servicio de la divinidad. Y está con protección. Hay una espada, hay una cruz con un lábaro, digamos con un estandarte, perdón. Y acá es muy interesante ver este elemento que le cubre la cabeza, que no es como solamente por una cuestión de seguridad, que no lo golpeen, que en la lucha, como los motociclistas que tienen que llevar uno por seguridad. Lo que es más importante de estos elementos que vemos en las estatuas o en las representaciones tiene que ver con el protegerse de la energía negativa, sea la de uno que no puede controlar y que sale para que no salga o no le haga mal a nadie, o que sea una barrera para lo que viene de afuera. No nos olvidemos que él se mueve en un mundo de demonios. Entonces el casco tiene que ver con eso. A veces se usan pecheras, hay ceremonias donde aparece el sacerdote celebrando con una pechera muy trabajada, muy bueno, eso también para que de su corazón no salga lo indebido, pero tampoco reciba lo indebido, ¿no? Es un elemento de protección, insisto, para un ser como este que se mueve en unas energías muy fuertes. Después acá tiene un ave y un trozo de pan. Yo creo que eso tiene que ver con la época en que los benedictinos construyeron ellos. Los benedictinos y la historia de San Benito tiene una historia con el pan envenenado. El pan envenenado que se lo quita de sus manos el cuervo, ¿no? Y acá está representado, ¿sí? Bueno, después tiene las cadenas, tiene el fuego necesario para pelear,
y el elemento de sujeción, ¿no? ¿Con qué lo va a dominar? Muy interesante cómo en esta puerta juntan todos esos elementos tan importantes en la simbología de San Miguel. Ahí estoy yo saludando. Miren lo que le decía de las piedras pulidas y las sin pulir. Bueno, esta es la iglesia por dentro. Acá aparecen, miren, columnas, arcos con piedras más pulidas. Hay un poco de revoque. Acá no. Acá hay ladrillos. Si nos fijamos, ahí hay ladrillos. Es sencillo, no tiene grandes ornamentos. Tiene un San Miguel tradicional acá. Y acá en este cuadro, en este atril, hay una oración que ahora la vamos a ver, que si alguno la quiere, me la pide. Si bien está en italiano, le hacemos la traducción y la pasamos. Tiene un altar de madera y todo lo que tiene el presbiterio es piedra pulida, no es piedra sin pulir. La jerarquía de este espacio, ¿no? Muy conmovedor también, ¿eh? Hay representaciones de San Miguel. Una cosa que llama la atención es que el Jesús es solamente esto. Jesús, luz, ¿no? No está ni colgado, ni en un. Y una cruz procesional está ahí. Bueno, este es el más tradicional. Acá vemos la cabeza, lo que les decía antes. ¿Sí? Y el dominio que ejerce sobre este ángel caído es Satanás, el ángel rebelde que lleva a un número importante de ángeles. Se los quita la divinidad, se contagia la rebelión, y entonces ahí sale San Miguel. Este es el cuadrito que tiene la oración, que es muy linda para el que la quiera, me lo pide, y ahí estará. Es un lugar donde se experimenta mucho frío. No era que hiciera tantísimo frío, pero uno siente la temperatura de la piedra, ¿eh? Esta es un fresco de autor desconocido, está la pintura por ahí, donde acá hay un recuento del origen de la iglesia, ¿no? Que tiene que ver con estas piedras que iban y al otro día volvían, hasta que deciden hacerle la iglesia en este lugar, que está acá. Esto es mirando hacia Francia, bastante habitado. La autopista es muy linda de recorrer. Esta es la parte de la torre donde esta muchacha tratan de violarla. Y ella se arroja desde una de estas ventanas y los ángeles la rescatan antes de que caiga. Entonces ella cuenta la leyenda que ella hace una propaganda habla de la suerte que tuvo, de lo preferencial que ha sido su tratamiento, que los ángeles la han rescatado y qué sé yo, y se cree tanto la historia que vuelve a tirarse para que los ángeles la vuelvan a rescatar y no la rescaten, sino que se cae y se despedaza. Todo con su mensaje. Bueno, este es la terraza que uno sale de la iglesia.
y llega a esta terraza abierto al horizonte. El que estuvo en San Michel de Francia también estuvo en una terraza. La iglesia, uno sale hacia una terraza con unas vistas del mar, de la marea, del barro que tiene toda esa zona, ¿no? Esta es una vista mucho más linda, mucho más importante, mucho más diversa, ¿cierto? Porque hay muchos pueblitos por ahí. Y este es el lugar, bueno, en el recorrido que para mí es un lugar máximo, ¿no es cierto? Por la altura y por lo que uno ha vivido hasta llegar acá. Ahí está mi hijo con el gesto este que les decía, que la altura uno le da esas ganas de abrir, mira qué hermoso. Y uno hace un gesto que me pareció muy, muy instintivo, muy natural, ante un hecho que es la altura, ¿no? La conmoción que provoca estar alto. Aquí está Fernando rezando, viendo, hay algunos sarcófagos en la iglesia. Pero como ustedes verán, es sumamente austera, no hay grandes cosas más que todo esto que yo les voy contando y la sensación, en este caso para mí, del ángel tiene que ver con ese salir a la inmensidad. Eso es lo que uno tiene acá. Uno está en este lugar, tiene protección, puede disfrutar de toda esa altura, de toda esa felicidad de estar en las alturas. A la salida de la iglesia hay una especie de exposición de las maquetas que se hicieron cuando hace 10 años atrás se hizo un concurso nacional en Italia para representar a San Miguel. Son bastante clásicas estas. Algunas no eran muy lindas, por lo menos para mí, no, no sé. Le faltaba tal vez lo artístico. Este es un ángel que viene con su espada. Este está como volando. Hace el mudra de hacia arriba, como diciendo, es voluntad de Dios que yo haga esto. Este me llamó mucho la atención, porque acá el ángel es un ser contemporáneo. Anteojos, tiene la cabeza como si fuese un casco, pero que no es un casco. Lleva acá un escudo, un blasón y su espada. Y abajo, ese ser que él tiene sometido es él mismo. Miren ustedes qué interesante. Porque esta cara es la cara de él. ¿Sí? Y él lo mira. Digamos, hay un desdoblamiento donde hay un aspecto de él que se asume como San Miguel. Y ahí luchando él contra un aspecto de él que se asume como el de él. Muy interesante la propuesta, muy interesante. Para meditar, ¿eh? Acá hay otro que no cambia mucho lo tradicional. Este también, la escultura me parecía interesante, pero bueno. Acá lo tiene. Este San Miguel lo tiene al demonio encerrado en una especie de tambor o de vasija, no sé muy bien, pero lo tiene ahí encerrado. Acá hay otro y otro y otro. Este es el que lo tiene encerrado acá abajo.
Lo que es la creatividad humana ante una idea como la de este ángel, ¿no? Acá este ángel tiene en su lanza, miren, un elemento como los que hacen esgrima, ¿no? La gente que hace esgrima. Es como para no pincharlo al otro. Me parece interesante esto, porque él con esto lo puede matar. Se lo clava y lo mató. Y no, el decir yo no lo voy a clavar, lo voy a dominar y lo voy a mandar al infierno, tiene la espada, la lanza con un elemento circular para evitar matarlo. Es otro, este es muy lindo. Ya lo tiene metido, encadenado. Acá hay otro, acá vuelve esto a aparecer, ese protector, debe tener un nombre que yo no lo sé, me parece muy interesante. Bueno, acá hay varios más. Piedra, maravillosa piedra del lugar. Bueno. Acá ya estamos saliendo, vamos descendiendo. Es una zona que hace unos años se incendió y la volvieron a hacer. Y es el tipo de techos que utilizan, creo que se llama Marceau, Francia, que es el techo de piedras, piedras apoyadas, ¿no? Bueno, esta es una pintura que tiene la iglesia. Digamos, cuando yo saqué esa foto hacia el altar mayor, esto estaba a mi espalda. Había como una serie de pinturas, algunos frescos como este, que es la Virgen de la Pera, se llama. Y acá me llamó la atención el sacerdote. Miren el tamaño que tiene, ¿no? Comparado con el obispo y las autoridades y los nobles, ¿no? Y la Virgen y el cura, ¿no? Bueno, esta es la Asunción de la Virgen, Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pinturas interesantes. Bueno, acá ya nos vamos yendo. Una flor para mí desconocida. Y acá aparece esta famosa escultura que a mí me conmovió, que vamos a analizar parte por parte, a ver qué nos quiere decir este artista, ¿no? Paul Moroder. Lo primero que vemos, después lo vamos a ver con más detalles, es la cara, ¿no? El rostro que tiene serenidad, tiene misión cumplida, tiene nobleza, pero no tiene descuido o estoy cansado o ya no hago más mi trabajo. Sigue atento a lo que puede suceder. Tiene, cada una de sus manos tiene un gesto distinto. Esta mano derecha pareciera las manos de los judíos cuando imponen las manos, ¿no? Que tienen, juntan los dedos de a dos, también me resulta muy difícil, pero pareciera, ¿no? Una hacia abajo, como diciendo yo actúo en la tierra para la divinidad que está arriba, y esto es hacia arriba, la mano izquierda va hacia arriba. Tiene la escultura separada, una espada está clavada
en la piedra, ¿ve? Totalmente independiente. Digamos, él me dice, yo puedo agarrar la espada y seguir luchando, porque obedezco la ley suprema. Esto lo logré. Este demonio, este Satanás, se fue al infierno. Y mire lo que hace el autor, ¿no? En esta interpretación del Satanás al infierno, nos vamos para abajo, y acá abajo hay una cosa que no se ve muy bien desde el espectador, pero ¿saben qué es esto? Son las alas del demonio. ¿Ustedes recuerdan que Satanás es un ángel rebelde que cae? Bueno, él va al infierno a purgarse, pero las alas quedan acá. O sea, es un ser que ha perdido las alas. ¿Qué significa esto? Que no puede volar, que no puede subir. La característica fundamental de un ángel son sus alas, porque las alas le permiten pasar a otro plano superior. Miren qué interesante esto, que este hombre separa en tres elementos y hay un cuarto más que acá no se ve bien, que evoca una de las particularidades de San Miguel, que es el que abre las puertas del paraíso y él está parado y detrás hay una zona como una puerta revocada, como esto que yo les decía del pulimiento, de la perfección de la piedra, él ahí tiene un sector, como si fuese una puerta, la tiene pulida, y él está ahí en la puerta vigilante, ¿no? Y qué interesante eso también. Vamos a ir viendo algunas cosas más de esta escultura. Miren la cara, las cosas que le puede a uno sugerir el ángel que ha cumplido una voluntad. Más allá de todos estos mensajes que yo leo, a mí me parece una obra muy linda, muy linda. Esas alas medio desfiguradas como alas, no son las alitas de la paloma, no, no, son las alas de alguien que ha luchado contra el demonio y sale sereno. Digamos, bueno. La espada, que además está, miren el poder que tiene, que la clavó en la piedra. No es que la apoyó, la dejó o la tiene en la mano, la clavó en la piedra para asustar a cualquiera, incluso el que fue al infierno. Acá vemos, acá atrás, lo que yo les decía, que representa un sector revocado que con el tiempo se ha picado un poco, pero ese revoque representa esa puerta del cielo. Es decir, en toda esta piedra rústica aparece el sector pulido como marcando la entrada del cielo. Las vestiduras son muy elegantes. Yo creo que si uno se imagina cómo debería ser un ángel, yo me lo imagino así. Me parece muy hermoso. Esa mano es una mano dispuesta, es una mano grande. Ojo que agarro la espada y vuelvo, ¿eh? Andate donde tenés que irte y no vas a volver a volar porque no tenés las alas. Te las tenés que ganar de alguna manera las alas. Arrepentimiento, con el trabajo, porque no nos olvidemos que no está muerto el demonio. También tiene un gesto como de poder repetir la acción, ¿no? Como queriendo decir, no estoy cansado, puedo luchar contra 10 más que se presentan. Hay como una actitud constante. Este es el personaje, este es el autor, Paul Moroder. Miren los ángeles que hace.
Qué interesante. Es escultor y pintor. Este es un ángel también, nada más que lo ha tratado en un vidrio tratado especialmente de colores azules, ¿no? Como celestial. Estas son pinturas de él, que también me parecían muy interesantes. Es un hombre contemporáneo, debe ser desde el orden de los 70 años, debe tener hoy, ¿eh? Ha colaborado con iglesias haciendo distintos elementos. En este caso, este altar, que es un cubo, lo hizo él para una iglesia. La iglesia es una iglesia clásica, y en la reforma que le han hecho en el presbiterio, que han colocado el altar y otras cosas, porque he visto otras cosas. Miren esta obra, qué interesante de él. Un Cristo y la lanza. No tengo datos sobre qué material es, pero parece muy lindo. Miren esto también. Estos son todos ángeles que él ha pintado. Estos también. Esto también es una obra que a mí personalmente me gusta mucho, que es gente. Gente que parece que están mirando. Pero me pareció muy llamativo. ¿Hay más? De Paul Moroder. Moroder como el músico. Miren esto, qué belleza. Esto es un vidrio fundido especial que él utiliza para hacer el lamento de la Virgen. Miren qué interesante. Esto es una de las estaciones del Vía Crucis que hizo para una iglesia. También había por ahí unas fotografías de toda la Vía Crucis del mundo. La pintura. Bueno, ahora sí, las preguntas, lo que me quieran decir. ¿Qué les pareció? ¿Vamos a la sacra otra vez? Muy lindo, Luis. Hermoso, Luis, ¿eh? qué bueno. Qué bueno. Luis, ¿Cómo se pregunta. llamaba? Perdón. Sí. ¿Cómo se llamaba la torre que hablaste antes? Ah, mira, te voy a dar los datos exactos. La torre es la torre de Altea, me parece que se llama. Altea, sí. Me parece que se llama la torre de Altea. Es donde es la que la de la chica, ¿no? La de la chica que se tira, los ángeles la agarran y después ella se hace la fanfarrona y se tira de nuevo y se escracha contra el piso porque nadie la socorrió, ¿no? Porque Bueno, muy... bueno, gracias. no, no hay por qué, no hay por qué. Luis. Aldea. Sí. Es Luis. España, No, Aldea. no, 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 es el nombre de la mujer. Ah, ok. Aldea es un pueblo Sí, de España pero no, no, es. que conozco. Sí. Luis, perdón, Sí. soy Marita. Escúchame, ¿por qué Marita, no la sí. salvan los ángeles? Sí, ¿por qué no la salvan los ángeles? Porque la primera vez ella estaba en peligro. Y ella no Sí. era responsable de ese peligro. La querían violar, la querían agarrar. Y Sí. entonces ella se tira para salvar su vida y los ángeles la salvan. Pero la segunda vez, ella provoca la situación. Nadie la corre. Quiere probar. Y eso de la prueba, la divinidad no existe. No, vos no podés probarlo, Dios.
Está bien, está bien. Acá la abeja que se caiga, que se escrache y bueno, quedó ahí. Está bien. Es una lección. Es una lección, claro. Además, ella lo hace por propia voluntad. Es decir, ninguno de nosotros tiene la certeza. Tiene el deseo, uno pide, tiene fe, sí, pero bueno, a veces hay que esperar. Y en este caso, los ángeles no aparecieron. De todas maneras, yo creo que estas visitas a estos lugares tienen, por un lado, la anécdota, por otro lado, el edificio, la piedra, lo material, y por otro lado, son otras cosas que uno va sintiendo con esto, ¿cierto? En mi caso, lo que yo les transmití, esta cosa de la altura y de abrir los brazos y qué sé yo, yo me di cuenta que era una cosa que a muchos les pasaba, ¿no? Como que uno... Sí, bueno, ¿cierto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Y en muchos casos, sin una fe en especial. Porque yo estaba con dos amigos que eran agnósticos. Sin embargo, ellos se sintieron de todas maneras así, con esta cosa. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Sí, uno no puede creer dónde está, lo que hizo, lo que costó, el esfuerzo también, porque hay un esfuerzo, ¿no es cierto? Esas escaleras hay que subirlas, y subir a la panza que uno tiene también, no solamente uno, sino subir a la panza también. Es muy impresionante el primer camino también, los 800 metros. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda en subir eso? Una vez que vos dejás el auto en el estacionamiento o un ómnibus, por ahí vas en un tour, digamos, tendrás 15 minutos caminando hasta la zona de la escalera de los muertos. No es un lugar incómodo para ir, ni te vais. Ahora, podés ir caminando desde abajo, desde el valle, ¿eh? Hay gente que va en peregrinación, es una zona hermosísima, con lagos, es muy lindo el lugar. Entonces, bueno, mucha gente joven, hace la caminata desde abajo y llegará, no sé, 2, 3 horas te debe llevar eso. Pero es un esfuerzo físico que yo no tengo ningún interés importante. En y después esto importante. Está... Calculemos más o menos 2 horas de Milán, una hora de Torino, Milán-Torino, esa línea. Se puede ir en tren y tomarse un taxi. ¿Qué hora sería? ¿Cómo? ¿Qué hora era eso? ¿A qué hora estuviste ahí, más o menos? A las 4 de la tarde, entre 4 y 5, porque a las 5 cierran. Por eso era mi apuro también. Sí, era claro. Más o menos entre 4 y 5 era eso. 4 y 5. Y luz hay hasta las 7 de la tarde, hay luz, pero claro. Ellos cierran, no, están abiertos desde las 9 de la mañana, entonces bueno, ellos cierran. Eso era mi preocupación, claro, ¿no? De no poder llegar. Y después me parece muy interesante ver lo que el artista siente, ¿no? Cada uno de estos artistas que agarran sus manos para hacer algo para San Miguel, ¿qué es lo que pueden ver, ¿no? ¿Qué es lo que el alma de ellos como artistas les hace encontrar en este símbolo, en este personaje que se arma para transmitir cosas, ¿no? ¿Qué cosas transmiten con la vida de San Miguel? En general, eso es muy personal, claro. Eso es muy personal, por eso es tan valioso, y creo que eligieron bien, porque es muy impactante. La obra tiene, el ángel tiene 5 metros de altura. El ángel solo, sin las alas, 5 metros, pesa 3.500 kilos todo eso. Es una cosa impactante, ¿cierto? Está muy, muy, muy bien puesto. Sí, ¿quién me pregunta? Gracias. No los escucho. No, bueno. Bueno, la próxima clase vamos a ver unas cosas muy raras que han
que han pasado en los últimos años, que son las iglesias que se han inundado. Hay iglesias que ante un hecho que tiene que ver con los diques, con producir energía, inundan una zona y un pueblo. Acá pasó a Confederación, ¿no? En la Argentina. Y las iglesias han quedado sumergidas, con la particularidad que lo que sobresale es el campanario. Entonces vamos a ver una serie de ejemplos sobre estas iglesias y vamos a hablar del simbolismo del campanario. ¿Para qué tenemos un campanario en la iglesia? ¿Porque suena la campana nada más? ¿Por qué suena la campana? ¿Por qué una campana? ¿No? Le vamos a dedicar un tiempo a estas iglesias, que en el mundo hay varias, que han quedado sumergidas. Y ahí también, así como cuando le cambian el destino a una iglesia, ya los hemos visto en alguna clase, cuando uno ve que la iglesia se inundó y sobresale el campanario, el alma se sobrecoge. No es que pasa esa persona, no. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo? Bueno, sucede, a veces no queda otro remedio, no la pueden salvar, no sé, el ser humano tiene esas cosas, y, bueno, acá estamos. Vamos a dedicarle una clase a esas iglesias raras, porque no son muy conocidas ni están en lugares conocidos, pero que existen. ¿Vos sabés, Luis? ¿Cómo? Que respecto de esas iglesias que sabés, que respecto de esas iglesias que se han visto sumergidas, estaba recordando a raíz de que dijiste esto, que cuando hice el Camino Santiago, en una ciudad que ahora no me acuerdo, San Marín, Carlos San Marín, algo así, me tengo que fijar. Como iba a suceder eso, desarmaron, desmontaron toda la iglesia, piedra por piedra, y la subieron arriba y la volvieron a armar. Carlos San Marín, algo así se llamaba, me tengo que fijar el lugar. Pero me había olvidado completamente de ese tema y ahora que lo dijiste lo recordé. Trasladaron la iglesia entera. Sí, a veces. Bueno, a veces. Pero trasladaron todo a Busimbel, que estaba abajo, y lo subieron arriba, un trabajo gigantesco. Hace como 40 años y salvaron a Busimbel justamente de la represa de Asuán cuando se hizo. Yo creo que acá también tiene que ver con las obras de arte que tengan las iglesias. En muchos casos sacan las obras, se las llevan, porque digamos que la inundación está planificada, no es un accidente la inundación, se ha planificado. Entonces, ahí existe la posibilidad de ver esto que vos decís, de desarmar la iglesia y volver a armarla, o retirar las obras de arte, el altar, pinturas, y bueno, pues lo demás queda así porque la economía no lo permite, o porque no tiene tantísimo valor. Yo lo que digo que uno se conmociona por sí, un valor espiritual. Por el hecho. Claro, no sé si hubiese convenido hacer otra cosa por el valor artístico. Pero lo que significa ver en el medio de un lago el campanario que sale, y además con forma de campanario con una cruz arriba, es raro. O sea, es una cosa rara. Así que bueno, bienvenidos los que han participado por primera vez hoy. Y gracias, bueno. Luis. Y bueno, si tienen algo que preguntarme, estoy a su disposición. Si no, nos vemos. Muy bien a la clase. Me impresionó mucho. Muy gracias, Luis. Bueno, el tono tacético. ¿Cómo se llamaba el capítulo ese para buscarlo? Lo vería de vuelta. El de las iglesias que se transformaron. Me acuerdo que había una que me impresionó, que era como un lugar para cenar. Sí, y otra en Milán, ¿te acuerdas?
Te digo la verdad, esto de Milán, lo pensé. Vamos a estar en Milán, pero la verdad que estábamos muy cansados y no había el tiempo suficiente como porque además ese lugar es una iglesia transformada en un lugar de eventos, cumpleaños, casamientos. Se llama Il Gatto Pardo. Es Il Gatto Pardo, muy impresionante. No me acuerdo, Cris, cómo se llamaba la clase, pero cambio de funciones me parece que se llama. Cambio de funciones, sí, me parece que así se llamaba, donde, bueno, hay infinidad de ejemplos de esto, pero yo tomé los que más impactaban. Pero yo digo, yo quiero entrar en un lugar así, a ver, ¿cómo ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a uno cuando entra en una iglesia donde en el altar están todas las bebidas alcohólicas, está el barman, ¿no? Sí, que a uno le sirve. ¿Cómo es eso? Es muy raro. Es muy raro porque uno puede aceptar un concierto, una obra de teatro, una exposición de pinturas, como he visto, pero de pronto gente bailando en el altar. Deja de ser iglesia, pero el espacio es... Sí, pero mira, yo soy de los que creen que en ese espacio que se celebraron rituales sagrados durante muchísimos años queda impregnado. No, no es tan fácil decir, no, te saco esto y ya no es más. No, me pasó. ¿Vos sabés, Luis, que a nosotros con Mónica nos pasó el año pasado en Londres? Sí. Nos llevó mi hija y mi nuera, y mi yerno, a tomar algo. Y querían ellos ir a un lugar específicamente que por suerte después no hubo lugar para ubicarnos, y era precisamente una iglesia evangélica transformada como en un mercado, porque había como kioscos vendiendo cosas, otro sector era un bar con mesa, y tuve una sensación, la tuvimos con Mónica, porque lo comentábamos después que salimos. Qué suerte que no había lugar para sentarnos, porque fue una cosa que nos chocó muchísimo. No sé si es tal vez porque uno no está acostumbrado a ver un edificio... Una transformación. Con una transformación de una utilidad totalmente distinta para la cual fue hecho. Porque estar en una iglesia, ya te digo, yo no soy de iglesia anglicana, soy católico. De romano, pero así todo, una iglesia con sus vitrales, con su altar, con su púlpito, verlo con un ambiente tan, tan desacralizado, que realmente a nosotros nos chocó muchísimo y nos pusimos contentos cuando no había lugar para quedarnos, o sea, como que nos fuimos, ¿no? Pero es cierto que son edificios, son cosas materiales que hacen a la espiritualidad y el paso de la historia y de los años. Hay edificios que no se pueden sostener económicamente para el fin para el cual fueron hechos. Y se van transformando. Pero son cosas que chocan mucho realmente, ¿no? Vos sabés que acá en Buenos Aires hay un ejemplo de eso. No sé, a lo mejor muchos de ustedes lo conocen y yo se lo recuerdo. Es en el Centro Cultural Recoleta. Hay un salón de actos, creo que se llama La Capilla o algo así, donde era la capilla de los monjes recoletos, y el altar es el presbiterio. Y uno tiene las ventanas ahí, y está, obviamente no quedó, digamos, elementos de liturgia. No hay altar, no hay ambón, no hay sede. Está en... Es un escenario. ¿Cómo? Luis, es un escenario eso. Claro, pero no, pero lo de la iglesia ya pasó, no está más ahí. Pero vos... El altar es un escenario. ¿Cómo? Lo que era el altar es un escenario.
Es así. Se baila y tocan música, y, pero no existe más el altar, no, no tiene función de no, iglesia. No, acá no, no, pero yo lo que te digo, en el Gatto Pardo de Milán, el altar es el lugar del barman. Él es el que hace los cócteles, y atrás, en un altar muy impresionante, tiene todas las bebidas, las copas, es muy llamativo, ¿no? Pero bueno, veremos alguna vez con más tiempo en Milán si podemos llegar. Acá estábamos muy ajustados de tiempo. Perdóname, si van a Montreal, en Montreal está lleno, como hay tantas iglesias que no, el Estado no quiso mantener. Sí. Se vendieron como departamentos. Ah, sí, iglesia, sí. Se la dieron a un coreógrafo, y es un lugar de danza, es una sala de danza donde se estudiaba, un lugar increíble, una iglesia preciosa, lleno de iglesias que se han convertido en monoambientes o en edificios. Qué bárbaro. Bueno, los interesados pueden ver esa clase que se llama Cambio de Funciones. No sé si fue el año pasado o el anterior, pero hay varios ejemplos de edificios que algunos son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, queridos amigos, nos vemos en 15 días. Vamos a ver las iglesias inundadas. Y un abrazo grande. Gracias por estar. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Una maravilla tu clase. Gracias, querida. Gracias. Chao, querida. Chao, chao. Chao, un abrazo. Mauricio, querido, y Luis. Chao, Mauricio. Chao. Silvita, feliz cumpleaños. Pasado ayer. Lo recibí el mensaje, y de Elena también. Sí, sí, amor mío, amiga del alma, de mi corazón.